El delantero del Juventus, Paulo Dybala, confesó que le hubiera gustado compartir la cancha con el director técnico del Real Madrid y próximo rival en la final de la Champions League, Zinedine Zidane. Me hubiera gustado jugar con Zidane. Todos conocemos su calidad. Admiraba su técnica, la manera en la que se movía en el campo, la manera de regatear a los rivales. Hacía parecer fáciles las cosas difíciles, aseguró Dybala. El atacante argentino elogió a Zinedine Zidane por haber sido un buen jugador y considera que ahora lo es como técnico. Todos han visto qué tipo de jugador ha sido y ahora está demostrando que es bueno también como entrenador, dijo Paulo Dybala. Dybala cree que el doblete que le marcó al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, confirmó hasta ahora su mejor momento de la temporada. Mi mejor momento ha sido en la semana de la eliminatoria con el Barcelona. Estaba muy bien físicamente, tenía confianza y creo que ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera, aseguró el argentino. Paulo Dybala señaló que desde su llegada a la Vecchia Signora ha mejorado bastante gracias a la mentalidad del conjunto de Turín. Creo que he crecido muchísimo gracias a la mentalidad del Juventus. Entramos en el campo siempre para ganar, sin pensar en el equipo contra el que jugamos, indicó. Por último, el delantero del Juventus elogió la calidad de sus compañeros, Gigi, Buffon, es el número uno de todos los números uno de la historia del fútbol. Bonucci, Barzagli y Chiellini son un muro. Para Dani Alves tendría muchos adjetivos, creo que es un fenómeno. Gonzalo, Higuaín, es un goleador, finalizó Paulo Dybala.